Successful manager, smart investor, nice guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can when you trade with XTV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado en XTV. Antes de comenzar, por favor, ¿me confirman el audio y la imagen? Perfecto, todo bien. Muchas gracias a los que me confirman. Eh, entonces, yo los voy a poner un poco al día de lo que está pasando hoy día en el mercado y ustedes vayan comentándome ahí los instrumentos que les interesa revisar. ¿Qué está ocurriendo? El rally alcista, así como estamos viendo en la imagen del SP500 en este momento, el rally alcista en las bolsas se toma una pausa el día de hoy, eh, no sin antes haber llegado a máximos históricos. Durante la madrugada, registrar un máximo histórico del SP500 en los 3.820 puntos aproximadamente, y ahora empieza a caer levemente. Vemos la renta variable cayendo entonces el día de hoy a nivel global. En Europa, la verdad es que está mixta. Y el dólar es el principal beneficiado el día de hoy. Vemos un dólar index subiendo, debido principalmente a un aumento en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. Así que tenemos que seguir alerta a ver cómo evoluciona la bolsa. Fíjense que la bolsa que más cae en este momento es el Russell 2000, es decir, las pequeñas empresas, mientras que las que menos caen son las tecnológicas. Con respecto al virus, sigue avanzando y mutando. Se suma entonces una nueva cepa a la de Reino Unido y Sudáfrica, esta, esta vez proveniente de Japón. Lo anunció así el gobierno japonés el día de ayer y dijo que era bastante similar a las nuevas cepas y es difícil identificar cuántos contagios se han generado de esta cepa en particular. Y también es difícil saber si es que las actuales vacunas eh, funcionan, son eficaces ante esta cepa. Recordemos que la semana pasada eh, Pfizer confirmó a través de un estudio que su vacuna era eficaz contra las cepas de Sudáfrica y de Reino Unido, pero no ha sacado un estudio todavía con respecto a la cepa de Japón. ¿Por qué? Porque es una cepa relativamente nueva, se supo de ella el día de ayer. El número de contagios a nivel global ya ha superado los 90 millones de casos y eh, la, eso sí, se ha visto una estabilización en las cifras durante este fin de semana. En Estados Unidos el número de casos ha bajado por segundo día consecutivo, aunque sigue en torno a los 200.000 contagios al día, pero se llegó a estar en torno a los 300.000, por eso es una buena noticia. Estados Unidos, eh, en Estados Unidos, Nueva York y California también registraron una disminución en los casos y este último eh, eso sí, mala noticia por ese lado, registró un récord de fallecidos. Vale mencionar también que Dakota del Norte, uno de los estados más afectados por la pandemia, registró ya por segundo día consecutivo ningún fallecido por coronavirus. En Europa la situación es similar, también estamos viendo una estabilización en los casos. En Alemania, el día de ayer registró 12.400 nuevos casos. Y a pesar de esto, Merkel, Angela Merkel, sigue bastante pesimista con respecto a este tema. De hecho, dice que la red hospitalaria está por colapsar y que las próximas semanas serán las más duras de toda la pandemia. Ante este escenario, la confianza y esperanza siguen puestas en las vacunas, en el ritmo de la vacunación masiva. Ya recordemos que la vacunación tiene que tener un ritmo suficiente para frenar al virus y eso significa eh, estar eh, vacunando por lo menos en Reino Unido al menos dos millones de personas a la semana ya y eso no se ha logrado, pero qué es lo que está pasando ahora y es que el día de hoy llega la vacuna de moderna a Europa después de que la agencia regulatoria del medicamento europeo haya aprobado el uso de la vacuna de moderna en dicha región. De hecho, el ministro de Salud de Francia dijo hoy día que podría incluso llegar durante la tarde la vacuna. Así que en ese sentido, buenas noticias. Y por último, la política fiscal sigue siendo el principal catalizador. Que está generando optimismo en los mercados luego de que los demócratas se tomaran el poder en la Casa Blanca, quedándose con la presidencia, con la Cámara de Representantes y con el Senado. Esto ayudará a que se aprueben mayores paquetes de estímulos fiscales partiendo por esta semana. Se habla de que el famoso cheque por dos mil dólares a las personas podría aprobarse esta semana y Joe Biden el día viernes anunciaba que están preparando. Eh, un nuevo plan de estímulos por billones de dólares. No dijo por cuántos, dijo por billones de dólares y que este jueves lo iba a presentar. Así que se empieza a vislumbrar en el horizonte de corto plazo un nuevo paquete de estímulos fiscales para Estados Unidos que sin duda la renta variable lo debiese tomar de buena forma. ¿Qué tenemos acá? Tengo Bitcoin que está cayendo fuerte hoy día, me están pidiendo la plata, me están pidiendo el oro. El SP 500. El Nasdaq, el DAX, el neozelandés dólar, perfecto. El dólar index, que hoy día se está fortaleciendo. Tenemos el dólar peso chileno, que está subiendo. Tenemos el euro dólar, que está bajando debido principalmente a las fortalezas del, del dólar. Neozelandés dólar. Libra dólar, Bitcoin. El oro, WTI, plata. Perfecto. Vamos a partir entonces con la bolsa de Estados Unidos, como ya es costumbre. ¿Qué tenemos acá? Posibles correcciones del SP500, perfecto, llegó a nuestro primer nivel objetivo que lo teníamos en 3800 y teníamos un siguiente nivel objetivo en los 3854 que sigue en pie. ¿Todavía no llega? Todavía no llega, pero sigue en pie. Bueno, tenemos todavía una tendencia claramente alcista. Fíjense que... La media de 200 en gráficos diarios está acá abajo. Es decir, el precio está absolutamente al alza todavía. La tendencia me refiero. ¿ya? Ahora, el tema es, estas correcciones que se están dando, ¿hasta dónde podrían llegar para subirnos a una tendencia alcista? Y en ese caso, lo que debiésemos empezar a ver es de gráficos de 4 horas hacia abajo. Primero, tenemos que estar muy atentos en gráficos de 4 horas. A este nivel que es la banda del medio de Bollinger, donde podría llegar perfectamente y rebotar y seguir subiendo. Ya vamos a ver en gráficos de una hora si es que nos tira algo más de información. Sí, perfecto. En un gráfico de una hora, fíjense que lo más probable es que vaya a buscar la, la banda inferior de Bollinger que coincide muy bien con la banda del medio en cuatro horas, con este nivel que habíamos marcado, los 3782. Y vamos a ver en 30 minutos. 30 minutos no hay tanta volatilidad porque obviamente todavía no abre la bolsa. Por ende, lo que yo estaría haciendo con el SP500 sería estar comprando idealmente me aseguraría, estaría comprando en los 3785, dejando un stop loss en 3775 para ir a buscar los máximos históricos nuevamente. Y acá tenemos tres objetivos incluso máximo histórico 3818 banda superior de Bollinger 3840 aproximadamente y luego tendríamos los 3850 que vendría siendo el 100% de la expansión de Fibonacci que nosotros lanzamos ya para ver los máximos históricos así que lo ideal sería estar comprando en este, en esta zona y por qué acá y no acá abajo porque acá me aseguraría de que llegue al cuerpo de la vela, al mínimo que marcó en el cuerpo de la vela y no a la mecha, porque existe la posibilidad de que no llegue a la mecha, llegue al cuerpo y siga subiendo. Entonces estaría comprando en 3.786 con un stop en 3.772 para ir a buscar 3.820, 3.840 y 3.850. Así que... Levemente bajista en el corto plazo, esperando algunas caídas en la renta variable, pero en el mediano y largo plazo nos mantenemos con una tendencia absolutamente alcista. Hay noticias que hablan de que ya llegó la, la vacuna de Moderna ahora a Europa, la, la vacunación debiese ser más rápida, y por otra parte tenemos en el horizonte nuevas po políticas de estímulos fiscales por parte de Estados Unidos que ya ratificó Joe Biden. Entonces en ese sentido son buenas noticias que debiesen generar subidas en la renta variable. Entonces estas caídas son momentáneas, caídas que debiésemos aprovechar para estar comprando mejores precios. ¿Y dónde serían esos mejores precios? En el Nasdaq serían en torno a los 13.000 puntos aproximadamente. Vamos a ver en gráficos de cuatro horas si es que me arroja alguna caída adicional. Lo que podríamos hacer en el Nasdaq sería estar asegurándonos, comprando en torno a los 12.940. El objetivo estaría acá y luego banda superior de Bollinger. ¿Por qué me aseguraría acá y no compro acá abajo? Porque existe la posibilidad de que llegue a los 12.940 y después siga subiendo, porque este fue un techo bastante potente y cuando el, en análisis técnico, cuando un techo es superado, se transforma en piso. Por eso consideramos una buena alternativa estar comprando en torno a los 12.941, dejando un stop loss por debajo de la media, en torno a los 12.863 para ir a buscar primer objetivo. 13.100, y segundo objetivo, 13.200 aproximadamente. Acá vamos a estar arriesgando esto, para ir a buscar un retorno de 1, y dos veces lo que voy a estar arriesgando al menos. Así que concuerda muy bien con la gestión del riesgo. Recordemos, y siempre hago énfasis en la gestión del riesgo, en trabajar con Stop Loss, en arriesgar menos de lo que voy a ir a buscar como ganancia. Sobre todo si es que arriesgo 2, o sea, arriesgo 1 para ir a buscar 2, necesito solamente un 40% de asertividad para ser rentable. Por eso es que siempre lo vamos manejando de esa forma. ¿ya? Así que bajistas también en el corto plazo en el Nasdaq para seguir comprando mejores precios y continuar con la tendencia alcista que esperamos que supere máximos históricos nuevamente el Nasdaq hacia los 13.210. Vamos a ver el DAX. El DAX, bueno, viene cayendo, tiene un piso acá. En los 13.912 aproximadamente, fíjense en el RCI, que no me da ningún cambio de tendencia, está absolutamente a la baja y con posibilidades de que siga cayendo incluso hacia estos niveles. Acá tenemos los 31 puntos, perfectamente puede seguir cayendo el DAX. Vamos a verlo entonces en gráficos de cuatro horas. Fíjense, y ahí esto es súper importante porque el DAX alemán ya rompió el nivel clave, lo rompió a la baja. Por ende. Ahí ya se nos abre posibilidades de caídas incluso hacia esta zona, banda inferior de Bollinger. ¿Ya? Acá yo, ah, y fíjense también en el RSI, está absolutamente a la baja en este periodo de tiempo, en gráficos de cuatro horas. Ya no, no hay ningún cambio de tendencia alcista o una, una superación de esta directriz bajista por sobre esta, esta lista línea, no, en ningún caso, va directamente abajo. Entonces, acá lo que incluso podríamos hacer a los que les gusta tomar posiciones de venta es estar vendiendo en precios actuales dejando un stop loss. Muy importante al momento de vender dejar stop loss, siempre es importante, pero sobre todo cuando se opera en contra de la tendencia. Entonces, acá podríamos estar vendiendo en precios actuales dejando un stop loss en 13.994 para ir a buscar abajo el objetivo los 13.800 puntos aproximadamente. Ya de lo contrario, el que no quiera vender tendría que estar esperando esta zona para estar recién pensando en posibilidades de comprar ya en los 13.800. Por el momento entonces yo vendería dejando un stop loss sobre la banda al medio en los 13.994. Así que bajista, bien bajista la verdad con el DAX, ya no así con la bolsa de Estados Unidos, pero sí con la, con la bolsa europea estamos más eh, bajista. ¿Qué está pasando con el dólar index? Fíjense cómo ya superó el nivel clave que teníamos marcado en torno a los 90,056. ¿ya? Entonces, ya nos, cambiamos, nos cambia un poco el paradigma de estar pensando en una debilidad constante del dólar. Tenemos que estar pensando ahora en una fortaleza parcial. Ojo, fortaleza parcial. Seguimos esperando caídas en el dólar index hacia estos niveles. De 89, de 88,700, incluso de 88,200. Esos son los niveles bajistas que estamos esperando para el dólar index. Pero mientras tanto, mientras el precio esté sobre, sobre estos niveles, específicamente sobre 90,056, tenemos que estar pensando en subidas hasta los 90,824. Y en esa zona. Una zona bien buena para estar tomando posiciones de venta siempre y cuando mantengamos un stop loss por sobre los máximos anteriores. Es decir, estar vendiendo en 98.24 con un stop en 91.164. Para ir a buscar abajo, primer objetivo vendría siendo ahora los 90.056. Y segundo objetivo vendrían siendo los 89.186. Fíjense cómo cambió el parabolic. El parabolic de estar arriba indicándome tendencia bajista, cambió a estar abajo. Indicándome ya el inicio de una posible tendencia alcista. Así que ojo con las subidas en el dólar index hacia los 98,24. Alcista entonces con el dólar index en el corto plazo al menos. Fíjense en el RSI como ya lo venía adelantando. Teníamos una directriz absolutamente bajista que ya rompió al alza y la rompió con bastante fuerza. A esto me refiero. Tendencia bajista del RSI que rompió acá al alza. Entonces, lo importante es que por el momento lo que debemos hacer es empezar a pensar que al menos en el corto plazo debiésemos estar operando a favor del dólar, algo que no veníamos haciendo hace mucho rato porque la tendencia era absolutamente bajista, pero acá cambia, ¿ya? Así que ojo con eso. Dólar peso chileno. Fíjense a dónde está llegando, que tenemos el techo gráficos de un día, 718.66 Si supera esos niveles, probablemente veamos ataques alcistas hacia 735 y luego incluso podríamos ver 742. Por ende, este va a ser el nivel clave: 718. Si consideramos lo que está pasando con el dólar index y además lanzamos una directriz bajista en el RCI uniendo la zona de los máximos, fíjense lo que nos, da, nos estamos dando cuenta: que hay una especie de, de superación, o por lo menos lo está intentando en este preciso instante de esta tendencia al, eh, bajista en el RSI, Acá ya hay una ruptura al alza, así que nos podría estar adelantando posibles superaciones de los 7.18 y ahí ya tendríamos arriba 7.35, luego 7.42. Mucho ojo con respecto a eso, porque podríamos estar viendo un dólar peso un poco más alcista de lo que lo veníamos viendo. Si vemos el cobre, fíjense cómo está cayendo. Lo que podemos hacer acá nosotros para identificar hasta dónde podría caer el precio del cobre es tomar una, un Fibonacci del mínimo al máximo, siempre izquierda a derecha, y fíjense que nos da espacio de caída incluso hacia los 7742, que vendría siendo el 23.6 de Fibonacci. 7742 dividido en 2204 son 3,5 dólares la libra. Durante el fin de semana estuve <coughs> leyendo algunos artículos, ¿verdad? hablaban algunos estrategas incluso de Goldman Sachs que están esperando subidas en el precio del cobre hacia los 4,45 dólares la libra y que eso significaría ver un tipo de cambio en torno a los 600, incluso hablaban de 587, ya. La verdad es que simplemente como para tenerlo sobre la mesa que hay analistas de renombre, de, de bancos de inversión absolutamente eh, eh, importantes, como lo es Goldman Sachs, que están hablando de esos niveles. Ya el primer analista que escucho que habla de esos niveles, pero bueno, ahí hay que, hay que ir viendo que alguien ya lo está haciendo y probablemente se empieza a escuchar más. Por el momento... Entonces, estar esperando alguna caída a 3,5 dólares la libra del cobre hasta estos niveles, y eso significaría posibles subidas sobre los 7,20, incluso hacia, hacia 7,35 en el dólar contra el peso chileno. Por su parte, el euro dólar eh, está ya debilitándose por lo mismo, por, debido a la fortaleza que estamos viendo en el cobre, no, disculpen, en el dólar, en el dólar index, y fíjense en el. En gráficos diarios ya llegó a la banda inferior de Bollinger. Y esta una, es esta una zona de piso bien importante que no ha sido capaz de, de, de caer por debajo de esto desde esta fecha. Desde el 15 de diciembre, aproximadamente. Que ya va casi un mes que no es capaz de, de cotizar por debajo de esta zona. Entonces, acá podríamos estar viendo la posibilidad de estar comprando, ya, aunque, fíjense, que si nosotros lanzamos una directriz alcista, vemos una ruptura a la baja y fíjense en el RCI. Está apuntando ya a la baja también. Por ende, una el que quiera comprar eurodólar lo puede hacer en estos precios, dejando un stop loss muy acotado en 1,21,150 aproximadamente. ¿ya? El que no quiera comprar y quiera vender, la sugerencia va en vender por debajo de los 1,21,100. ¿Ya? Y esto podría ser la alternativa de mayor probabilidad, considerando, uno, la subida del dólar index y dos, el RCI bajista del euro dólar. Y eso podría llevarnos incluso hacia estos mínimos de 1.20.741. Y vamos a ver incluso en gráficos semanales, no para tomar una decisión, sino que para ver todo el espacio que tiene de caída. Fíjense, tiene un espacio importante de caída todavía, que la banda del medio está en los 1.19 360 aproximadamente. Entonces, lo que yo haría personalmente, considerando el RCI, estaría esperando caídas por debajo de los 121 132 para estar vendiendo. Entraría entonces ventas acá con un stop en 121 500 para ir a buscar primeros objetivos 120 700 y luego me iría directo hacia los 119 aproximadamente. Así que tenemos que empezar a cambiar un poco el paradigma del dólar mientras se fortalezca el dólar index. ¿ya? Mientras se fortalezca el dólar index, vamos a estar alcista en el dólar peso y vamos a estar bajista en el euro dólar. Vamos a ver la libra. La libra que me habían pedido eh, está yendo hacia estos niveles mínimos anteriores. Vamos a ver si en gráficos diarios coincide. En gráficos diarios, de hecho, tiene espacio para caer incluso hasta los 1.23, no, disculpen, 1.33,867 aproximadamente. Entonces, mucho ojo con esto. Lo que podríamos hacer en estos casos es estar eh, vendiendo en precios actuales, dejando un stop loss idealmente en los 1.35,436. Ese sería el riesgo que estaríamos asumiendo. Este sería el riesgo para ir a buscar un retorno de uno. Y casi dos veces, si es que consideramos posibles caídas hacia estos mínimos anteriores, hasta el piso de estos mínimos que vendrían siendo los 1.33.6.20. Por ende, lo que podríamos hacer en la libra, considerando dos cosas: fíjense en el RSI que también empieza a apuntar a la baja, ¿ya? Al igual como lo están haciendo todas las divisas donde el dólar es moneda secundaria, ya el euro dólar tenía la misma tendencia bajista y, y pendiente bajista en el RSI. Entonces estar vendiendo en precios actuales, dejando un stop en 1.354.36 para ir a buscar abajo 1.336.20. Y efectivamente César me dice que hay divergencia en casi todas. Efectivamente hay divergencia en casi todas. Todas, fíjense que están con tendencia alcista en el precio, pero con tendencia bajista en el RSI. Así que ahí tenemos que hacerle caso al RSI y podríamos ver caída entonces en estas eh, en estas divisas, Libra, dólar a la baja. Antes de ver el neozelandés dólar, que no lo tengo acá, vamos a ver el oro y el WTI. El WTI no alcanzó a llegar al objetivo que teníamos en los 54. Ya, de hecho, el máximo del día de hoy fueron 52.60. Seguimos mirando el 54 arriba ya. Lo que debiésemos estar viendo ahora es una posible caída. ¿Hacia dónde? Hasta la, hasta torno a los 50.66. Y ahí idealmente estar comprando en 50 66, dejando un stop loss en 49,66 para ir a buscar 54. Ya acá vamos a estar arriesgando esto para ir a buscar un retorno de 1, 2, aproximadamente 3 veces lo que vamos a estar arriesgando, lo cual es positivo entonces para nuestra gestión del riesgo. Mientras el WTI se mantenga sobre los 48.80, tenemos que seguir pensando en subidas en el precio del petróleo. Y en el oro, el oro está bastante interesante porque fíjense dónde está, está en la media de 200 sesiones en gráficos diarios, ¿ya? Esta cada vez que llega acá tiende a subir, ¿ya? Pero fíjense que esta, en esta oportunidad está justo acá. Entonces lo que podríamos estar haciendo es estar comprando en 1838, dejando un stop loss en 1825 para ir a buscar arriba los 1880 como primeros objetivos. Y ahí yo la verdad es que cerraría en 1880, porque mientras el precio esté por debajo de la banda del medio de Bollinger, es decir, de 1880, tenemos que seguir pensando en posibles caídas. Por ende, ¿por qué estar comprando acá? porque es la media de 200 en gráficos diarios. Idealmente compran este nivel para ir a buscar entonces 1880. Así que oro alcista. El WTI, vamos a ver. Ah, bueno, ya lo acabamos de ver. Vimos el WTI, vimos el oro, nos falta la plata, el Bitcoin y el neozelandés, que se los tenemos los otros. Y nos quedan cinco minutos de más, alcanzamos, súper bien. Atento al Bitcoin, que viene cayendo fuerte, es un retroceso importante. De hecho, salió algo de información de la, de la FCA. Las preocupaciones de la FCA incluyen la volatilidad de los precios. Estamos hablando de las criptodivisas. El regulador del Reino Unido advierte a los inversores criptográficos que corren el riesgo de perder todo su dinero. Y esta es una noticia que salió en Bloomberg, ojo y que ha generado caídas obviamente en las criptodivisas. Ya de hecho, si nosotros vemos el Bitcoin en gráficos diarios, fíjense las caídas que se están produciendo y probablemente venga a buscar esta zona de los 31.257. Acá abre buenas alternativas para estar comprando en 31.257 con un stop loss en 29.524 para ir a buscar 40.100 primer objetivo y 41.700 segundos objetivos. Alejandro me pregunta por qué perderían todo su dinero. La verdad es que hay que preguntárselo a la FSA de Reino Unido. Seguramente es por la volatilidad que genera. Vamos a ver, entonces, tenemos ya el Bitcoin. Idealmente estar... Eh, comprando en torno a 31.250 con un stop en 29.500 para ir a buscar 40.000 y 41.000. Por lo general, la, la, los organismos reguladores siempre han sido bien, bien pesimistas con este tema de, de las criptodivisas y esas cosas. Ya no, no, como que no les gusta mucho. De hecho, los bancos de inversión hasta el año 2017 tampoco. Estas es, es mismas... Eh, noticias que salen por el regulador, salían por los bancos de inversión el año 2017 cuando, cuando llegaron a los máximos históricos, pero finalmente hoy en día los principales inversores de, de criptodivisas son los, son los bancos de inversión justamente. Entonces, tenemos plata. Quedan cuatro minutos. La plata está cayendo al igual que está cayendo el dólar. Eh, disculpen el oro, vamos a verlo en gráficos diarios. En gráficos diarios la diferencia es que todavía no llega a la SMA de 200, que vendrían siendo estos niveles. ¿ya? Lo que yo podría estar esperando es un ataque bajista en la plata hacia los 23.695, primer objetivo, y luego tendríamos 22.477. Fíjense en el RCI. El RCI está alcista todavía pero está acá por llegar a un nivel clave, porque si vemos alguna caída por debajo de esta directriz alcista que tenemos marcada acá, voy a eliminar estas que no sirven de nada, si vemos que el RCI cae acá por debajo de esta directriz alcista, lo más probable es que nos esté adelantando alguna caída hacia los 22477, y acá yo me sentiría mucho más cómodo comprando en 22477, dejando un stop loss en 21477 para ir a buscar arriba, entonces... Los 25.009 aproximadamente en la plata. Así que bajistas en la plata también. El neozelandés contra el dólar. Vamos a ver qué era lo que nos quedaba. Acá tenemos en, en el neozelandés dólar. A ver, qué podemos ver? Siguientes techos, está dentro de una tendencia alcista, sí, marcando mínimos que son crecientes y máximos que cada vez son mayores, que, es decir, crecientes también, con objetivos al alza en estos niveles que vendrían siendo los techos anteriores. Ya tenemos entonces identificados 074 225 y 075 440 aproximadamente. Vamos a ver qué nos dice el RSI RCI con tendencia alcista puede ser. Si nosotros unimos los mínimos del RCI acá, perfectamente, tendencia alcista. Tenemos que tener mucho ojo con este nivel, eso sí. Ya por si vemos alguna caída por debajo de esta directriz alcista que nos está adelantando caídas fuertes. Vamos a ver el, las bandas de Bollinger, a ver qué nos indican. Posibles caídas en el corto plazo, yo lo que estaría haciendo en este caso mientras el precio esté sobre, sobre este nivel, estaría con tendencia alcista, es decir, comprando, estaría comprando idealmente en 0,71, 680, dejando un stop loss por debajo de la media, por debajo de estos mínimos anteriores, para ir a buscar primero objetivo en la banda superior que coincide muy bien con el cuerpo de las mechas. Y luego segundo objetivo 074225. Entonces con el neozelandés dólar estaría comprando en 071680 con un stop en 071327 para ir a buscar 072921. Alejandro me pregunta... Eh, ¿Con qué plataforma podemos hacer backtesting? Con MetaTrader. Con MetaTrader, de hecho, puede hacerlo. Así que ahí, bueno, si tienes alguna duda, puedes contactar a tu ejecutivo y te puede ayudar a resolverlo. Estimados, eso ha sido el seminario del día de hoy. Son justo las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos por la participación. Nos reencontramos el día de mañana. Que tengan un muy buen día.